Gracias por estar una vez más con Irreverencias. El programa de hoy eh, se enmarca dentro de la conmemoración, este 28 de junio, del de Día del Orgullo LGBTI. Por lo que est estaremos hoy hablando sobre los avances, así como sobre los obstáculos que todavía enfrentan las personas. En cuanto al acceso a derechos humanos básicos, educación, salud y trabajo. Estamos en vivo y puede llamarnos al 25 11 15 15. Para hablar sobre este tema, nos acompañan Gabriela Humaña de la colectiva Transparencias y Paulina Torres Mora del Frente por los Derechos Igualitarios. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación de Reverencias. Gracias por la invitación. 2511-1515 puede llamarnos, estamos en vivo y también puede escribirnos a nuestro Facebook de Irreverencias. La colectiva Transparencias, Gabriela, que usted representa, tengo entendido que es de reciente creación. ¿Cuándo se creó y cuáles son los objetivos más importantes que persigue? Ok, bueno, primero buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Eh, la colectiva Transparencias nace... En este mes, de hecho, ya la formación oficial fue a principios de este mes, aunque las fundadoras somos eh, mujeres trans que nos conocemos de hace muchísimo, muchísimo tiempo, todas activistas independientes, eh, en diferentes espacios, espacio laboral, en espacios universitarios, eh, incluso en espacios más, más de calle, por decirlo así. Eh, y nos unimos desde una posición, desde una perspectiva feminista, específicamente transfeminista. El objetivo principal de nosotras es eh, visibilizar eh, las, di, la diversidad, digamos, de vivencias de todo el espectro LGBTIQ, eh, pero desde esa perspectiva feminista, desde la visibilización de las reivindicaciones feministas. Y el Frente por los Derechos Igualitarios, que tiene... Según tengo entendido, más tiempo de haberse creado. ¿Desde cuándo se creó y qué objetivos persigue? Bueno, el frente FDI, como le conocemos, eh, nace en el 2013 y nace como una intención de diversas organizaciones por articularnos. ¿verdad? Eh, somos más o menos 17 organizaciones y también está integrado, integrado por activistas independientes, que lo que busca es articularse eh, frente digamos, a, lo, a una agenda que nos ponga puntos en común. ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo de manera particular soy parte de un colectivo que se llama Beso Diverso, pero somos parte del Frente por los Derechos Igualitarios. Y eh, iniciamos al principio, cuando en el 2013 iniciamos, nos unimos para eh, promover una campaña que se llamaba Matrimonio Igualitario Ya, verdad? que en ese momento lo que buscaba era recolectar firmas para hacer la demanda por el matrimonio igualitario. Desde el 2013 hasta la fecha hemos desarrollado una serie de, de proyectos de acciones políticas de incidencia en donde eh, tomamos digamos por decirlo así la decisión eh, como colectivos y organizaciones para eh, impulsar ¿Verdad? incluso nos reunimos y si tenemos alguna qué sé yo reunión con, un, eh, con tomadores de decisión entonces poner en común bueno ¿cuál es, cuál es nuestra agenda verdad qué es lo que vamos a priorizar y pues cada organización también tiene sus propias eh, acciones. ¿Y la colectiva ya ha realizado actividades? Sí, la colectiva desde el inicio, digamos que teníamos que una semana de formadas, de, de haber así como publicado el Facebook, ¿verdad? Este, ya nos aparecieron varias oportunidades para participar en talleres, para participar en conversatorios, etc. Eh, el primero de ellos eh, fue um, un conversatorio sobre el tema de hipersexualización de la mujer. Eh, también hemos hecho stand-up comedies, que es bastante nuevo, digamos, dentro del activismo. Eh, hemos participado en talleres sobre VIH-Sida, sobre trabajo sexual, eh, y pues ahí estamos desarrollando más, más proyectos. ¿Y el grupo cuántas personas lo conforman? Ahorita somos cinco, eh, cinco mujeres trans, activistas todas. Eh, venimos de, pues de la academia, eh, algunas de carreras humanistas. Eh, otras venimos de ingenierías, por ejemplo, entonces eh, pues tenemos una experiencia de vida eh, bastante, bastante diversa, digamos, y eso sirve como aliciente pues para proyectarnos hacia diferentes tipos de poblaciones, desde eh, mujeres trans que trabajan o que hacen trabajo sexual hasta pues el resto de la, de la población LGBTIQ. ¿Por qué se conmemora este día, que es ahora el 28 de junio en dos días, eh, el Día del Orgullo LGBTIQ? Como dice usted, tiene toda la razón. ¿De dónde nace? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué se hace esta conmemoración? <laughs> bueno, este año justamente se cumplen 49 años de conmemorar eh, el Día del Orgullo Gay. Es una conmemoración porque eh, recordamos eh, cómo hace 49 años en Stonewall, en Estados Unidos, eh, hay una persecución y, y quema de un bar eh, po, eh, a personas LGBT, ¿verdad? personas gays, trans, lesbianas, que eh, estaban, digamos, que compartían en este bar y hay un ataque policíaco, verdad, un, un, un allanamiento, por decirlo así. Uh -huh. cómo se dice cuando llegan, el... una redada, una redada, uh -huh. esa claro. es la palabra que, que no tenía, hacen una redada eh, violenta, verdad, y en ese momento la comunidad eh, dice no más y se genera una movilización que marcó la historia desde hace 49 años. ¿Verdad? Es un hito histórico que, que nosotros y nosotras recordamos a nivel mundial. ¿verdad? Esto se realiza en todos los países, casi todos los países del mundo. ¿verdad? Y um, lo que busca es recordarnos que estamos orgullosos por lo que somos ¿verdad? y que además eh, sobre todo ponemos un alto a la violencia recibida por el Estado, a la violencia recibida por la sociedad, ¿verdad? Y además es un acto de visibilización. Tenemos que ir a un corte y retomamos okay. eh, en unos segundos. Recuerde que estamos en vivo, puede llamarnos al 2511-1515 15 y estamos de regreso en unos segundos con ustedes. En principio creo que es importante decir que soy costarricense y por lo tanto también latinoamericana y la cultura del baile popular atraviesa definitivamente eh, muchísimos sectores de, de América Latina y de Costa Rica. La idea de la presencia uno con el otro, el contacto del cuerpo, la sonrisa, la risa, la alegría son elementos que van ligados al, al baile popular creado en América Latina entonces definitivamente el baile es necesario y se convierte cada vez más en un elemento fundamental para la salud pública. en el caso del arte tenemos el problema de que eh, se motiva a creer que el artista no come. verdad, no tiene que tener cuidado con lo que cobra. Se pide que se organicen, que hagan eh, empresas, pero que ojalá no, que no tengan fines de lucro. Los artistas requieren que sea vista su actividad con la posibilidad de poder vivir dignamente eh, a partir de su trabajo. Por un lado está el discurso de que las mujeres se dejan llevar, cosa que es un, pienso que un error. La profesora domina los dos roles, hombre y mujer. Esta otra manera que vemos y trabajamos en Merecumbe da un empoderamiento eh, muy fuerte a las mujeres. Pienso que la cultura popular, en ese sentido, en el caso del baile, permite y ama, ha evidenciado ser tremendamente transgresora de esos patrones eh, machistas eh, que nos atraviesan a todos. Gracias por continuar con Irreverencias. Estamos hablando sobre la eh, conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ y puede llamarnos al 2511-1515 15 para hacernos llegar sus observaciones y comentarios. Este año tuvimos un avance histórico con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho al matrimonio igualitario y el respeto a la identidad de género de las personas trans. Sin embargo, esto ha generado que grupos autodenominados religiosos, pero que básicamente son grupos conservadores y devenidos en partidos políticos, paradójicamente eh, aprovecharon la oportunidad para difundir un discurso de odio eh, en, dentro de la campaña electoral con miras a atraer votantes. Eh, eso está allí todavía, pero eso no quita las conquistas. Y los, principalmente conquistas quiero decir porque son fruto del esfuerzo, fruto de la lucha. ¿Cuáles son esas conquistas más importantes, aparte obviamente de esta opinión consultiva o dentro de, 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 de lo que se ha logrado uh -huh. para el avance de los derechos de la población LGBTIQ? Uh -huh. Creo que más que avances para la población LGBTIQ en específico, ¿verdad? Son avances para toda la sociedad, porque lo que se busca uh -huh. con estas luchas es generar una cultura de empatía. Eh, pues tanto para las personas heterosexuales y género como para el resto del, del espectro de diversidad sexual eh, se habla digamos de educación por ejemplo con las eh, con las guías de educación sexual y afectiva eh, se puede hablar de salud también eh, luchas eh, pues más viejas por decirlo así como el reconocimiento de la, de la necesidad de medicamentos para las personas que que sufren VIH o que tienen VIH, eh, pues eh, a nivel de personas trans también se habla del conocido como en la cédula, que fue una conquista más o menos del 2009 por ahí, eh, y hay muchas otras, ¿verdad? Eh, ahora con el asunto de la opinión consultiva, pues sí, se está hablando de matrimonio igualitario, se está hablando del de tema de identidad de género, ¿verdad? Y que son temas que... Si bien no se han cumplido a cabalidad todavía, porque esa es la, la realidad, ¿verdad? Que una dice como nada costaría, pero bueno, ahí vamos eh, pasito a pasito. Yo quisiera como, como tal vez para las personas que nos están escuchando, que este mes celebramos un día y conmemoramos la lucha de la población gay, lésbica, bisexual, trans, intersex y queer, ¿verdad? O sea, eso como para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque a veces las siglas eh, nos... Olvidan de toda esta diversidad. Pero dentro de esa gran diversidad tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Como población hay mucha violencia eh, y mucho respeto a nuestros derechos, pero como usted lo mencionaba, también han existido avances y luchas que hemos venido dando desde hace muchos años. Uno de los, para qué es importante que las personas conozcan, es, por ejemplo, que ya es posible asegurar a la pareja. Dentro del, del sistema de salud, la caja es posible asegurar a nuestra pareja, también es posible eh, eh, se, desde el año pasado, no sé si hace dos años, es que ya se puede eh, tener acceso a la pensión, uh -huh. ¿verdad? También el, eh, con el gobierno anterior logramos eh, un decreto eh, ejecutivo que es el decreto 3899 que lo que busca es que todas las instituciones públicas vayan disminuyendo la eh, discriminación contra la población, contra nosotros y nosotras, ¿verdad?, y es un decreto que lo que dice es, usted como Ministerio de Educación Pública, usted como Caja Costarricense de Seguro Social, usted como PANI, usted como universidad, tiene una responsabilidad con la población sexualmente diversa. ¿Y cuál es? Disminuir la discriminación. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Pero tenerlo ya en papel nos permite a nosotros exigirlo. Uh -huh. Y le permite a todas las personas, a los padres de familia si su hijo o hija lo están discriminando, a, sus, a los compañeros de trabajo, a, a compañeros de... De, de universidad, de, de sistema público y privado. ¿Verdad? Otra cosa importante que hemos tenido en las universidades públicas es que, la, hay, digamos, se ha logrado, por ejemplo, que la persona obtenga el título con su nombre elegido, ¿verdad? También eh, se reconoce, eh, la, digamos, el vínculo: si una persona está en solicitud de beca, o sea, son, se puede brindar esa información, ¿verdad? Y. Eh, otra cosa muy importante que, que hemos logrado y que ha sido un, un proceso un poquito más lento y que el FDI ha venido acompañando es que los cantones se vayan eh, um, apropiando y generando eh, acuerdos que, que garanticen que ese cantón es libre de discriminación. Y en este momento tenemos 40 cantones que, tienen, eh, um, digamos que ya tienen un acuerdo en ese sentido. ¿Verdad? Y es una lucha que nosotros hemos venido sosteniendo también. ¿Qué estará haciendo falta aún en materia de legislación? En materia de legislación hacen falta, pues sobre todo, eh, reglamentos para, para aplicar, digamos, avances como, la, bueno, como todo lo que viene con la, con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, eh, la directriz que tiene el, el Tribunal Supremo de Elecciones o de su política es... A las personas trans se les puede cambiar el nombre, se elimina eh, el rubro de sexo en la cédula, pero en la base de datos del registro y en todos los documentos legales que vos vayas a, a firmar, digamos, como, como persona trans, traspasos de carros, compras de casas, herencias, etcétera, va a aparecer, eh, en mi caso, que Gabriela Humaña es de sexo masculino. Entonces, eh, pues eso sigue prestándose para un montón de, de situaciones de discriminación, ¿verdad? Una vez que eh, una persona se da cuenta de que uno es trans, pues eh, suele cambiar el trato y eso eh, pues sigue siendo molesto, ¿verdad? Y, y lo que hace es devolver la percepción que vos como, como persona trans tenés de la sociedad hacia, no sé, 10, 20 años atrás. Lo que importante es que también las personas trans pueden tener su identificación con la imagen uh -huh. que deseen, ¿verdad? Eso es importante que la gente también lo sepa. ¿verdad? Claro, eso antes no se podía. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios habrá que hacer a nivel educativo, principalmente porque afecta a la cultura, ¿verdad? Eh, la educación. Para, para mejorar y avanzar en, en materia, por ejemplo, de acceso a la salud, de acceso al trabajo, que es un punto muy importante. Yo creo que en la, en la línea, incluso de la pregunta anterior, de qué nos hace falta, ¿verdad? Si bien yo planteé lo del tema de la pensión, del seguro y tal, el hecho de que se reconozcan las relaciones eh, y que exista matrimonio igualitario, las relaciones entre parejas lésbicas, entre parejas gays, es garantizar públicamente. ¿Verdad? De que existimos y que nuestro vínculo es válido. ¿Verdad? No es simplemente firmar un papel a escondidas, sino es reconocer que esa relación y que esa familia es válida. ¿Verdad? Y yo creo que, digamos, el camino es largo. Eh, antes de que estuviéramos eh, eh, al aire, conversaba un poco que esta semana tuve la oportunidad, realmente es una oportunidad, de eh, dar dos talleres de sensibilización con diversas poblaciones fuera del área metropolitana. Y para mí eso es clave, ¿verdad? Y yo creo que también es una, una, algo que intencionamos. Por ejemplo, Gabriela al inicio dice, claro, empezamos hace un mes y ya dimos ya no sé cuántas charlas. Uh -huh. Y además en este mes nos buscan mucho, ojalá nos buscaran todo el año. Claro. Pero además ojalá tuviéramos todos los recursos para estar siempre sí. de hecho, en todos la, los espacios. ¿verdad? Tener la oportunidad eh, nosotras de trabajar con asociaciones de mujeres trans de Punta Arenas, por ejemplo, nos acerca a otras realidades, porque eh, la vivencia en la GAM... Es eh, muy diferente y, sobre todo, digamos, para mujeres eh, trans de clase media, media baja, digamos, porque media alta somos o son muy poquitas, este, acercarnos a mujeres que hacen eh, trabajo sexual y trabajo de calle, ¿verdad? En San José es un tema. Pero trabajar con mujeres que lo hacen en otras zonas del país es una cosa completamente diferente. Entonces, eh, no sé, si, si queremos como colectiva buscar eh, proyectos que beneficien a todas estas poblaciones, bueno, tenemos que tener una visión súper amplia, lo más amplia posible de todo el espectro de, de mujeres trans. Tenemos que ir a un corte nuevamente y eh, recuerde que puede llamarnos 2511-1515, estamos hablando sobre la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ. Estamos en vivo, gracias por estar allí. Con irreverencias estamos hablando de eh, los, el Día del Orgullo Gay. Mm, recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el cambio de nombre de identidad eh, de género y la eliminación del sexo en la cédula de identidad. Además, la, recientemente también la Organización Mundial de la Salud reconoció que una persona trans no constituye eh, una persona enferma mental y eso es importante. ¿En qué forma beneficia esto a las personas trans en el ámbito de la salud, el trabajo, la educación? Eh, antes de esto quiero eh, leer un comentario de un señor Edgar Chacón de Esparza que dice que Costa Rica está en contra del matrimonio gay y la gente votó defendiendo a la negrita. Pero no me hace una pregunta concretamente. De todas maneras, le agradecemos mucho a Don Edgar de acompañando en Irreverencias. Continuemos con el tema de eh, las personas trans y estos cambios. Eh, ¿En qué le benefician? Ok, primero la negrita es madre y a todas y todos nos ama. Entonces no hay problema. <laughs> eh, ¿En qué nos beneficia? Bueno, primero el hecho de presentar vos tu cédula en cualquier lugar, ¿verdad? Y que en lugar de decir, eh, no sé, Juanito, tal diga Gabriela Umaña, diga un hombre, eh, o bueno, en el caso de los hombres trans, nada más que diga un, un hombre con el que vos te identificas, un hombre que pertenezca al género con el que vos te identificas, ya es un enorme avance porque evita eh, situaciones de discriminación en general. Desde las miradas más inocentes y más curiosas, hasta insultos verbales o hasta agresiones físicas, entonces por ese lado avanzamos. Eh, muy poca gente se fija en realidad en el tema del, del sexo en la cédula, ¿verdad? Pero como ahora dijeron que lo iban a quitar, entonces, bueno, eh, hubo gente que brincó y todo el asunto, pero, pero ya va, eh, se quita y se quita, punto. Sin embargo, bueno, como explicaba antes, eh, en las bases de datos del registro y del, sí, del registro, seguimos eh, manteniendo el género, el sexo que se nos asignó al nacer. El sexo es un constructo social, nada más. Cada persona puede elegir. Eh, cuando tiene uso de razón, cuando tiene cierta madurez, eh, pues cómo desea vivir. Eh, sin embargo, cualquier indicio que, que diga que vos sos una persona trans en una sociedad como la costarricense, pues ya se presta para muchas eh, situaciones indeseables. Eh, entonces, creo que el, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene todavía esa deuda enorme. Porque son décadas eh, que las personas trans hemos estado sufriendo por un tema tan sencillo, ¿verdad? Eh, además, eh, bueno, eh, cosas positivas, porque no solo, no solo cosas negativas resaltamos acá. Eh, poder acceder a los servicios de salud también, poder acceder a los servicios de educación en las universidades, eh, que ya nadie pueda tener un indicio de cómo vos te llamabas antes, por ejemplo, ya te da una enorme tranquilidad porque sencillamente evita situaciones de discriminación. Creo que ese es el, el, el principal eh, logro, tener un poquito de tranquilidad en medio de todas estas situaciones que nos ponen así como en el ojo del huracán. Yo creo que es como una cosa muy importante, es que este logro lo que garantiza así de la manera más vital es el derecho a la identidad. El derecho a ser nombrado como yo deseo ser nombrado. Uh -huh. Y todo eso tiene que ver con el derecho a decidir. Mira, por ejemplo, retomo el comentario que, que Don, don Edgar, me Edgar, me Edgar nos hace. Sí. Y um, sobre Edgar. todo lo que quiero puntualizar es que vivimos en un Estado costarricense, eh, democrático, pluricultural, eh, diverso. Y nosotras y nosotras lo que buscamos con nuestras luchas que tienen que ver con matrimonio igualitario, que tienen que ver con el reconocimiento a nuestros derechos y a nuestra diversidad, tiene que ver con el derecho a decidir, decidir con a quién amamos y que ese amor no tenga que ser un amor que, que nos lleve a situaciones de violencia, decidir cómo quiero ser yo, cómo quiero expresarme y la forma en cómo yo me sienta. En el caso de una persona trans o una, como vive una persona intersex no tiene que llevarle situaciones de violencia en todos los ámbitos. Las instituciones públicas tienen que garantizar la sensibilización, la capacitación de su personal y tienen que garantizar que todos nosotras y que toda la ciudadanía se sienta en un estado que le respeta, ¿verdad? Una de, los, de, los, de, las, de las cosas que también conversamos es que todo el mundo quiere que paguemos impuestos, todo el mundo quiere que seamos ciudadanos y ciudadanas que aporten al Estado, pero no quieren garantizar igualdad de derechos, ¿verdad? Entonces en eso hay como que, que sensibilizar a las personas, ¿verdad? De que estamos en igualdad de condiciones. ¿Qué está pasando en los colegios en secundaria? Porque pienso en esas jóvenes y esos jóvenes, eh, que es la edad, la época más difícil cuando eh, la persona empieza a reconocerse. Y, y en los colegios, sus compañeros, sus profesores, ¿ha habido un cambio en ese, en ese aspecto? Hace, bueno, hace poco. Oh. El Ministerio oh, okay. de Educación Pública ha venido trabajando mucho en, eh, en divulgar toda una guía de no discriminación mm -hmm. y de abordaje de la no discriminación. ¿Verdad? De qué pueden hacer los estudiantes y qué pueden hacer los, los docentes sensibilizados. Y además ha llevado una serie de capacitaciones al personal. ¿verdad? Mm. Con el tema de las guías de educación para la sexualidad también han tocado el tema y han garantizado capacitación. Pero eso no ha sido suficiente, ¿verdad? Porque seguimos recibiendo una serie de, digamos, de denuncias todo el tiempo, de discriminación. Hay de pronto directores, directoras o maestros, maestras que no tienen eh, la sensibilización o no quieren hacer un acompañamiento ético. De un estudiante, sino lo que uh -huh. quieren hacer es un acompañamiento moral y de sus propios juicios y no abrazar e eh, integrar a las personas diversas uh -huh. en todos los sentidos. Pues hace, poco un minutito, hubo, ¿verdad? hace poco hubo una situación en un colegio de, de limón: hay como eh, esta, persona, esta persona trans, ¿verdad? que es menor de edad, pero que quiere participar en actividades eh, de celebraciones patrias se les hace un enredo, por supuesto, porque no sabían cómo incluirle. Eh, aparte, aunque hay guías eh, de educación sexual y efectiva, eh, pues la, la mejor experiencia, digamos, la mejor formación que vos podés tener como docente, eh, no es tanto la teoría, sino la experiencia. Y en estos casos se, se nota mucho más esto. Eh, tuvimos que ir varios activistas a cubrir el caso, a educar a los profesores, a decirles, mira tenés que lidiar de esta manera con esta persona Qué, qué bueno, ¿verdad? Que, que ustedes están haciendo ese, ese trabajo yo pienso que la participación de ustedes hoy ayuda en ese proceso de sensibilización de información, porque a veces es un... por ignorancia también, las personas no, 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 no conocen y... Eh, Podrían caer en discriminaciones. Quiero darle las gracias a Gabriela y gracias a Paulina por acompañarnos en Irreverencias y, sobre todo, muchas gracias a usted que siempre está con nosotros apoyándonos. Quédese con Canal UCR Televisión Con Sentido.